We'll also have some of them under the development of leaders. También vamos a hablar un poco en cuanto al desarrollo del liderazgo. Then tomorrow I will deal a little more with the individual as your own prayer life, your family, and so on. Y bueno, el día de mañana espero poder hablar un poco más de aspectos personales, individuales, como el devocional, tu propia vida, tu familia, cosas así. Also, bear in mind we have a question and answer session. También quiero que tengan en cuenta que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. So please, let's make use of it to ask further questions that we'll be looking at. Entonces hay que aprovechar de este tiempo para hacer preguntas que podemos ver después, que podamos desarrollar. Okay, so that's the way we will proceed. Let's begin. Entonces así vamos a hacer. Entonces hay que comenzar. And this is just a small drawing that I normally use. Esto es un pequeño gráfico que uso con mucha frecuencia. When I am dealing with our own church planting missionaries. Cuando estoy hablando con los misioneros que plantan iglesias de nuestra propia iglesia. I say to them that the work of missions has an end to it. Cuando yo hablo con ellos, suelo decirles que la obra de las misiones tiene un fin. You should be able to say that the work that you began to do, you have now finished. Debes poder ser capaz de decir que el trabajo que has comenzado ahora ha terminado. I want us to quickly look at Acts chapter 14. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 14. And we'll have our brother Mose reading for us from verse 24 down to verse 28. Muy bien, y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 28. Y dice la escritura. In fact, I think you would do better to begin with verse 21. Yes. 14:21, right? Yes. Ok, entonces en Hechos 14 del 21, vamos a comenzar en el versículo 21, dice: Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. All right, I'd like us to begin with those words in verse 26. Me gustaría comenzar con las palabras del versículo 26. Where Paul and Barnabas made their way back to Antioch. En donde Pablo y Bernabé navegaron para volver a Antioquía. And we are told that it was because that is the place they were commended to the grace of God. Y el texto nos dice que fueron allí por cuanto este era el lugar al cual Dios les había encomendado por su gracia. And it was for the work they had now finished. Y era para realizar la obra que ahora habían cumplido o que han terminado. Now, clearly, this finishing did not mean that everybody in those towns had become converted to Christ. Obviamente, esta expresión que la obra se ha cumplido o que se ha terminado no significa que todos en aquella ciudad se habían convertido a Cristo. But rather, it is the fact that this process here in each of the towns had been completed. Más bien lo que esto significa es, esta expresión que se ha terminado, es que este proceso que vemos aquí se había desarrollado en cada una de las ciudades de este lugar. If you look at verse 23, si miramos el versículo 23, you find that we are told that they had appointed elders for them in every church. Nos damos cuenta que ellos habían establecido ancianos en cada iglesia. That really was the end of the process. Y esto en verdad es el final del proceso. And as we'll be looking at this, we will really be working towards that red section that you have on the screen. Entonces, mientras miramos este gráfico aquí, vamos a estar apuntando y vamos a estar mirando esa sección en rojo allí donde dice el desarrollo del liderazgo. The stage before that one is this discipleship process. La etapa antes de llegar al desarrollo del liderazgo es el discipulado, este proceso de discipulado. And you can't miss it in verse 22. Y es imposible obviar eso cuando ves el versículo 22. Where they were strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and so on. Donde leemos que estuvieron confirmando los ánimos, o como él leyó, las almas de los discípulos, donde vemos que les estuvieron exhortando a que permanezcan en la fe y bueno, así sucesivamente. Now again the apostle Paul and Barnabas had moved away for a while and they were now coming through to see how the believers were doing. Ahora, obviamente, cuando leemos el pasaje, sabemos que el apóstol Pablo y Bernabé se habían ido a otro lugar y ahora están regresando a Antioquía para ver cómo están los creyentes allí nuevamente. However, the point nonetheless is that there were disciples that were being encouraged and taught to be faithful to Christ. Sin embargo, el punto es que aunque estaban regresando, lo importante aquí es que habían discípulos que estaban siendo animados, que estaban siendo exhortados a perseverar, a seguir a Cristo. And a lot of the time they were being told that they would have to go through tribulations, through suffering. Y gran parte del tiempo, muchas veces, ¿no?, a estos discípulos se les dijeron que ellos iban a atravesar tribulaciones, iban a pasar por sufrimiento. And often, as we shall be seeing when we get there, this is because the culture in which they are is negative towards what they have now become. Y esto se debe, como vamos a verlo, se debe a la cultura en medio de la cual ellos están. Es una cultura negativa a lo que ellos se han vuelto, a lo que ellos han sido transformados. La cultura está opuesta a eso. We go one step backwards again. Si retrocedemos un paso más. And we find that the whole structure is built upon the work of evangelism. Nos damos cuenta que toda esta estructura está construida en el trabajo del evangelismo. Notice that in verse 21. Fíjate en el versículo 21. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. So notice that there is the work of preaching the gospel. Fíjate que aquí encontramos el trabajo de predicar el evangelio. And out of this preaching of the gospel, disciples are being produced. Y como resultado de este trabajo de predicar el evangelio, se están produciendo discípulos. And so, really, just from Acts chapter 14, you can see this structure that is in front of us here. Entonces, a la luz del capítulo 14 de Hechos, podemos ver esta estructura que se está desarrollando. The apostles went into town and the first thing they had to do was to preach the gospel. Los apóstoles fueron a un pueblo, a una ciudad, y lo primero que tuvieron que hacer fue predicar el evangelio. And then out of the gospel was the disciples that were being produced, and then they were discipling them. Entonces, como resultado de escuchar el evangelio, discípulos aparecieron, se produjeron discípulos y ahora necesitaban ser discipulados. And then out of the discipleship process was that of the appointing of development and appointing of elders. Y después de este proceso de discipulado, obviamente dio como resultado el desarrollo del liderazgo, de establecer ancianos, de poner pastores. And when they had the elders appointed, the work was finished. Y después que ellos establecieron los ancianos, dejaron los ancianos, entonces la obra había sido terminada. They were able to go back to the church that sent them at the starting point to say, "We have finished the work you put in our hands." Entonces ellos fueron capaces de regresar a la iglesia que les envió y pudieron obviamente dar un reporte: no hemos terminado la obra que ustedes nos encomendaron hacer. And for our church that I pastor back home, y para la iglesia, en el caso de la iglesia en la cual yo soy pastor en Zambia, it's a joyful time. Esto es un momento emocionante. When these missionaries come back at that point, me llena de mucho gozo cuando estos misioneros llegan a ese punto del... We have already had 2 such missionaries at the beginning of this year coming to say, "We have finished the work." Al comienzo de este año hemos tenido 2 misioneros que han podido venir, regresar y decirnos esto: hemos terminado el trabajo. And we are looking forward to more of them towards the end of the year coming to say, "We have finished the work." Y estamos emocionados esperando que más puedan venir al final del año y nos puedan decir: hemos terminado el trabajo. That doesn't mean, I repeat, that everybody is saved. Eso no significa, como ya he dicho, que todas las personas son salvas. It doesn't mean that everyone has become a perfect disciple. No significa que cada persona se ha vuelto un discípulo perfecto. It doesn't even mean that they have the best possible elders you can ever have. Tampoco significa que tienen los mejores pastores o ancianos que jamás podrías tener. But it means that they can see that under the leaders, these disciples can now be commended to the Lord Jesus Christ. Sin embargo, lo que significa es que bajo el liderazgo de estos ancianos, estos discípulos pueden ser desarrollados o crecer para la gloria del Señor Jesucristo, ¿no? Para el servicio del Señor. So that they can continue doing the work of evangelism, the work of discipleship, and building other leaders to work with them. De tal manera que ahora ellos pueden continuar la obra de evangelismo, desarrollando discípulos y finalmente también estableciendo y desarrollando líderes, otros líderes. If we go to the book of Titus, si vamos al libro de Tito, and chapter 1, Tito capítulo 1, our brother will read verse 4. Tito capítulo 1, en el versículo 4 leemos. And verse 5. Lo siguiente, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. What happened on this occasion was that Paul, who was already in Crete, needed to leave. Lo que podemos ver en esta ocasión es que Pablo, quien estaba en la ciudad de Creta, bueno, él tenía que retirarse, tenía que irse. He had been planting the church there. Él estaba plantando la iglesia allí. He had been evangelizing, discipling, and developing leaders. Él había estado evangelizando, discipulando, desarrollando líderes. But for some reason he now needed to move on. Pero por alguna razón él ahora tenía que retirarse, tenía que proseguir. And what he is saying here is that the work was not finished. Y lo que él está diciendo en este pasaje es que el trabajo todavía no estaba terminado. And so he left Titus there. De modo que él dejó a Tito allí. So that Titus could bring the work to the end. De modo que Tito pudiera finalizar el trabajo. And again you can see the work being brought to the end by appointing elders in every town. Nuevamente aquí podemos ver que el trabajo estaba siendo desarrollado hasta llevar a su fin por medio de establecer ancianos en cada ciudad. So once biblically qualified elders are appointed, then Titus would consider his work finished. Entonces, cuando ancianos que estuvieran entrenados bíblicamente, que fueran calificados, cuando estos ancianos fueran establecidos o puestos en las iglesias, entonces Tito habría considerado su obra también terminada. Okay, I'm also hoping that you can see that you don't sort of begin with evangelism and then start discipling and then start developing leaders while stopping the things you were doing. You shouldn't stop. Okay. También espero que ustedes no estén pensando que primero haces evangelismo, luego discipulado, luego desarrollo de liderazgo, no, y dejes de hacer las cosas que estás haciendo. No, tienes que continuar haciendo las cosas que estás haciendo. And that's what you will notice here. Y esto es lo que vas a ver aquí en el... So evangelism continues all the way up to the time the actual work is being handed over. Como puedes ver, el evangelismo continúa todo el tiempo hasta el momento en que la obra sea finalizada. Siempre evangelismo. The work of discipling believers continues all the way until the work is being handed over. Lo mismo podemos ver en cuanto al discipulado. La obra del discipulado continúa hasta el final, hasta que entreguemos la obra. In the same way, the work of developing leaders, which is the last, finally gets you to the point of ordaining the elders. Y lo mismo también con el caso de desarrollar el desarrollo del liderazgo. Continuamos hasta el punto que ordenamos o establecemos los ancianos. So clearly, as a church planting missionary, you will be involved in all these works. Entonces, obviamente, como un misionero que planta iglesias, tú vas a estar involucrado en todas estas etapas o ese trabajo. However, as the church grows, sin embargo, mientras la iglesia continúe creciendo, you will have more hands to work with. Vas a tener más manos con las cuales poder trabajar. And those are some of the challenges that you were speaking about here. Those are some of the challenges you were talking about. Y esos son algunos de los retos mediante los de los cuales ustedes estuvieron hablando ahora. Because as you are doing the work of evangelism, now you have individuals who are saved, you expect that they will do the work together with you. Y esto se debe puesto que al hacer el trabajo de evangelismo, vas a tener individuos que se están convirtiendo, están siendo salvos. Entonces ahora tú esperas que ellos también se involucren en evangelismo, en hacer el trabajo contigo. And some of the evangelism will be because of the lives of the new believers. Y gran parte del evangelismo o alguna parte del evangelismo se va a dar debido a la vida que estos creyentes están viviendo. Va a ser el resultado de su vida. The Apostle Paul, when he was writing to Titus, cuando el apóstol Pablo escribió a Tito, says in chapter 2, él nos dice en el capítulo 2, and verse 10, en el versículo 10, lo siguiente: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. So the very reason why you are discipling these believers, entonces la razón en específico, la razón por la cual tú estás discipulando a estos creyentes, part of it is so that their lives can adorn the gospel. ¿no? Parte de esta razón es que sus vidas puedan adornar el Evangelio. Now that, I don't know the Spanish word, but adorning has to do with putting on very nice clothes. La palabra aquí que se traduce como adornar significa ponerse ropa muy bonita, ¿no? Ropa bonita, linda, atractiva. It's like going to a wedding. Es como ir a una boda. The bride is always the center of attention. La novia es el centro de la atención. Because she is adorned beautifully. Porque ella está adornado con mucha hermosura. It's not just the dress she puts on. No es solamente el vestido que se pone. But she puts in a lot of effort, even in her hair and her face. Sino que también ella se esfuerza mucho para adornarse, embellecerse de otras maneras, no solo la ropa, sino el pelo, la cara. Sometimes when she takes off the veil, you wonder whether that's your daughter. Algunas veces cuando la ves y ella se remueve el velo, tú te preguntas, ¿esta es mi hija? Because she has adorned herself beautifully. A lot more than she normally does. Y esto es puesto debido a que se ha adornado de una forma tan bella, de tal manera que en verdad es diferente a como normalmente se ve. But also in chapter 2, pero también en el capítulo 2, and verse 14, en el versículo 14, this is what we read. Y esto es lo que leemos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. So we see there that Jesus Christ, in saving sinners, makes them zealous for good works. Entonces, como podemos ver ahí, el Señor Jesucristo, al salvar a estos pecadores, los hace celosos para hacer buenas obras también. So again, you won't be evangelizing alone, because the people that are now saved will be zealous for good works together with you. Entonces, esto significa que ahora no vas a estar evangelizando solo, sino que aquellas personas que han sido alcanzadas con el Evangelio también van a estar evangelizando porque están siendo celosas para hacer buenas obras. So what you have been talking about in terms of wanting to see church members equally zealous in the work of evangelism is biblical. Here it is. Entonces, de lo que ustedes han estado hablando, de ese deseo de querer ver creyentes en las iglesias, ¿no?, igualmente celosos por el evangelismo, en verdad está claro aquí en la Escritura. In fact, the Apostle Paul says in verse 15 there, de hecho, en el versículo 15 el apóstol Pablo dice, that esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. So you are to declare, you are to exhort, you are to rebuke with all authority. Entonces, de modo que tú tienes que hablar, tienes que exhortar, tienes que reprender con toda autoridad. So that the people of God are being discipled, and as a result of that, they are also participating in the work of evangelism. De tal modo que las personas, el pueblo de Dios, no solo estén siendo discipulados, sino que también estén participando en la obra del evangelismo. So, please keep this picture as we walk through it. Por favor, tengan esta imagen en sus mentes, ¿no?, mientras nosotros estamos. Because what I want us to do now is to just spend a few minutes in this first section here. Lo que ahora quiero hacer es dedicar los siguientes minutos para desarrollar esta primera sección. And as we spend the, over lunch, after lunch rather, we will then come and deal with a little more of this and then deal with the next as well. Entonces, después del almuerzo, quizá vamos a, en verdad, vamos a continuar con la segunda etapa, pero vamos a concentrarnos en la primera etapa ahora. Okay. This is the first work that all of us are called to do. Esto es la primera obra que cada uno de nosotros aquí estamos llamados a hacer. I have a problem with somebody who says God has called him to be a preacher and then he's not interested in evangelism. Yo tengo un gran problema con aquella persona que dice que Dios le ha llamado para ser un predicador, pero no está involucrado en el evangelismo. Because even if finally God makes you a pastor of a big church, as is the case with me. Porque incluso si es que Dios te hace pastor de una iglesia grande, como es mi caso, you will still have in that context a lot of non-believers. Aún en ese contexto tienes muchos no creyentes. And so you too should be continue to be burdened about their welfare, their spiritual welfare. Entonces tú también tienes que continuar. What was the verb you used? You as a preacher must be burdened about the spiritual welfare of the unbelievers in the church. Better. You as a preacher must be burdened. Oh, okay. Burdened. Must be burdened. Okay. Yeah. Burdened. Okay. Yes. Burdened. Yes. Carrying a weight. Tú entonces, como un predicador, también tienes que tener esa carga de su desarrollo espiritual, de que ellos estén siendo desarrollados espiritualmente, incluso del que no es creyente, de su condición espiritual. And brethren, I really need to emphasize this, because again and again we find this with our own missionaries in Zambia. Entonces, hermanos, yo en verdad necesito enfatizar esto porque siempre, vez tras vez, encontramos esto con nuestros propios misioneros. They quit doing the work of a missionary. Ellos dejan de ser misioneros. And then they say, because God called me to pastor an already established church. Y ellos hacen esto diciendo, bueno, es que ahora Dios me ha llamado para pastorear una iglesia que ya está establecida. My problem with that is that our preaching must be for the salvation of sinners and the sanctification of God's people. Y mi problema con esto es que nuestra predicación en realidad tiene que ser tanto para la salvación de los pecadores como también para el crecimiento y desarrollo de los creyentes. You can't just concentrate on believers alone. No debes o no puedes simplemente concentrarte en los creyentes. When you are in a world that is perishing. Cuando vives en un mundo que está pereciendo. When God has already provided an answer through the Lord Jesus Christ. Cuando Dios ya ha provisto una respuesta a través del Señor Jesucristo. So tomorrow, as we will be dealing with this whole area of personal devotions. Así es que mañana, cuando hablemos un poco de esta área de nuestros devocionales personales. One of the reasons why that is important. Una de las razones por la cual eso es importante is that when you are meeting alone with God. Es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando estás acercándote a Él, God, through His Holy Spirit, shares with you the burden of God. Dios, a través de su Espíritu Santo, comparte contigo esa carga. You come out of your private place with God, burdened about this sinful world. Como resultado de tu encuentro privado con Dios, tú puedes tener esta carga por un mundo pecador caído. So, We will come back to that tomorrow. Así es que vamos a regresar a este tema en específico el día de mañana. But I really need to emphasize this because if you are losing your burden for the lost, most likely there is a spiritual problem taking place in your life. Y en verdad necesito enfatizar esto. Porque si usted está perdiendo su carga por el mundo perdido, en realidad hay un problema espiritual de fondo. Because the God of the Bible is a God of mission. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de misiones. The world is under the captivity of the evil one. El mundo está en cautiverio bajo la mano del malo, del enemigo. And preachers are to ensure that they snatch the lost out of his hand. Y los predicadores deben asegurarse de rescatar o de tomar a los pecadores de la mano del enemigo. You only do it as you are burdened about it. Y solamente puedes hacer esto si es que tienes esta carga. So I leave that with you to think about. Así es que voy a dejar eso a ustedes para que lo piensen. To ask the question, am I still burdened about the lost? Para que ustedes se hagan esta pregunta, ¿tengo aún una carga por los perdidos? The second aspect of this work of evangelism, el segundo aspecto de esta obra de evangelismo, is to do with the content of the gospel. Tiene que ver con el contenido del evangelio. The content of the gospel. El contenido del evangelio. Which is ultimately about Jesus Christ and him crucified. Que finalmente se resume y en verdad es exclusivamente tiene que ver con Jesucristo y con lo que él es. In 1 Corinthians chapter 2. En 1 Corintios capítulo 2. The Apostle Paul speaks about his own coming to Corinth as a missionary. El apóstol Pablo habla acerca de su viaje cuando vino a Corintios como misionero. And our brother will read just the first two verses. Y en los primeros dos versículos del capítulo 1 de 1 Corintios leemos lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 and 2. Perdón, era el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Thank you. Notice his message. It was Jesus Christ and him crucified. Presta atención al mensaje de Pablo. Se trataba de Jesucristo y de él crucificado. There are a lot of other things Jesus did. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo. For instance, he fed the hungry. Por ejemplo, alimentó a los hambrientos. He healed the sick. Sanó a los enfermos. He raised the dead. Resucitó a los muertos. But when the Apostle Paul summarizes his message to the Corinthians. Pero cuando el apóstol Pablo resume su mensaje a los corintios. He reduced it to one major activity of Jesus. Él lo redujo a una actividad principal de Jesús. His crucifixion. Su crucifixión. Even in chapter 1, incluso en el capítulo 1, he refers to his evangelistic work. Se refiere a su obra evangelística. In verse 18, en el versículo 18, as the word of the cross. Y lo califica como la palabra de la cruz, which is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. La cual es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Notice, it's called the word of the cross. Presta atención que él lo llama la palabra de la cruz. In other words, the central message that we have as evangelists is Christ and him crucified. En otras palabras, entonces, el mensaje central que debemos hablar o que tenemos como evangelistas es Cristo crucificado. If people forget everything else we've been saying, what they should at least remember is that Jesus Christ was crucified for our sins. Y si las personas se olvidan todo lo que les hemos dicho, algo que no deben olvidar o que deben recordar es que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Look at verse 22. Fíjate en el versículo 22 and verse 23. Y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Paul is saying there that their message is not what the people were wanting to hear from them. Lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos es que su mensaje no es lo que la gente quiere escuchar. The Jews wanted miraculous signs. Los judíos querían señales milagrosas. The Greeks were looking for philosophies. Los griegos estaban buscando filosofías. And yet the apostles, these first century preachers, maintained one message, and that is Christ and him crucified. Sin embargo, los apóstoles, estos predicadores del primer siglo, mantuvieron un mensaje, y este es Jesucristo crucificado. And he says the Jews and the Greeks were upset with them because of this. Y él nos dice que los judíos y los griegos estuvieron molestos por esto. But they still continued making it their message. Sin embargo, continuaron predicando ese mensaje. Christ and him crucified. Cristo y este crucificado. After lunch, I will spend a bit of time on the content of that message. Después del almuerzo vamos a hablar un poco en cuanto al contenido de ese mensaje. But for now, I just want us to answer the question, is this the message we are proclaiming? Pero por este momento yo quiero que nos preguntemos o que respondamos a la pregunta, ¿es este el mensaje que estamos predicando? If we were to really listen, if people were to tell us what they were listening from us, would they say that they have learned about Jesus and him crucified above everything else? Si las personas tuvieran la oportunidad de decirnos lo que ellos han escuchado de nosotros o aprendido de nosotros, ¿podrían ellos decirnos que han escuchado de Jesucristo y este crucificado? Because if that message is not the central message, we are failing at this point. Porque si ese mensaje no es nuestro mensaje central, entonces estamos fallando en la primera etapa. Even if our churches are full of people, aun si nuestra iglesia está llena de gente, we are failing here. Estamos fallando aquí.